El skyline de Barcelona, la giralda de Sevilla y el Guernica. Reproducciones de piezas de arte, monumentos y ciudades en papel y en reducidas dimensiones, obra de de ellos Jaime y Marta, sevillanos con ganas de darle otro aire a los souvenirs y recuerdos que se ofrecen a turistas y visitantes de museos. La verdad es que estábamos buscando darle una vuelta al tema este del souvenir convencional. Eh, Notábamos que, que la oferta era muy limitada, era, estaba un poco manida. Yo creo que nosotros primó el, vamos, el hacer algo que nos gustara y sobre todo como nosotros siempre decíamos en hacer algo bonito. Como esta noche de ronda, a la venta ya en la misma casa museo de su autor, Rembrandt, en Ámsterdam. Los trabajos que ellos mismos diseñan y elaboran están a la venta en tiendas de otros templos de la cultura, como Medina Zahara, el Museo Reina Sofía de Madrid, el de Bellas Artes de Sevilla y el de Arte Contemporáneo de Barcelona. Jaime y Marta, dos arquitectos que perdieron el empleo, dieron respuesta a la pregunta del ¿y ahora qué hacemos? apostando por esta idea. Meter en un cubito de 10x10x10 por 10 por 10, eh, ...una pieza monumental de la historia del arte... ...es para mí una satisfacción incluso personal". "...más allá del turismo convencional... ...es dirigirnos a los museos... ...museos, tiendas de diseño que tengan una, algo más especial". "...por ejemplo de Dalí tenemos una pieza... ...esa para mí es de mi, mis favoritas". ¿Se atreverán con los fusilamientos del 2 de mayo de Goya?... ...en realidad ya lo han hecho... ...y sus encajes y serpentines se abren paso... ...en tiendas de España y de Europa...